Sí, tienes que ver. Muy bien. Simeón, ¿qué haces? ¿Por qué razón estás aquí? Estoy buscando al que es el Mesías. El Redentor de Israel. El Rey de los Judíos. El Espíritu Santo me ha prometido que veré a Cristo el Señor antes de morir. Esa gente estúpida, siempre buscando a un Mesías. Yo, el rey Herodes, yo soy su Mesías. Yo soy el rey de los judíos. ¿Quiere que mate al anciano? No, no quiero que mates al anciano. ¡Vigílalo! Si él después llegara a decir que encontró al llamado Mesías, entonces ordenaré la matanza. La 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 la. Escucha, María. El Señor está contigo y eres bendita entre las mujeres. ¿Quién eres? ¿Por qué me dices eso? No temas, María, porque eres la elegida del Señor. Traerás al mundo a un hijo. Su nombre será Jesús. ¿Un hijo? Se llamará el Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le entregará el trono de su padre David. Y reinará para siempre. ¿Pero cómo puede ser? Soy la prometida de José el carpintero, y todavía no estamos casados. El santo niño que tú tendrás es el Hijo de Dios, y para Dios nada es imposible. Yo siempre he sido muy obediente y fiel a Dios. Que sea como tú dices. ¿José? Oh, María. Entra. José, tengo algo que decirte, pero no sé cómo. Ya lo sé todo, María. El ángel me visitó anoche. El bebé se llamará Jesús. ¿Qué? Gracias, José. Temía tanto que te enojaras. Gracias. Gracias. Seré tu esposo como lo hemos estado planeando. Y querré al niño como si fuera mío. Le agradezco a mi padre por haberte elegido para ser mi esposo. ¡Escuchad, pueblo de Nazaret! ¡Una proclamación! ¡Escuchad, pueblo de Jerusalén! ¡Un decreto de Augusto César! Todos deben ser empadronados y grabados. Todo hombre deberá ir a la ciudad donde nació y ahí será empadronado y grabado. Belén está demasiado lejos, María. Pero tenemos que ir. Lo sé, pero no estás para viajar. ¿Qué pasa si el niño nace en el camino? Entonces tendrás que pagar impuestos por 3 en vez de 2. ¿Eh?
José, creo que ha llegado el momento. No es posible. Ya casi llegamos. ¿Resistirás? Solo un poco más, creo. ¡Váyase! En esta posada ya no queda lugar. Pero, señor, mi esposa está... Parece que no hay lugar en ninguna posada. No te preocupes, María. Algo encontraremos. Disculpe, señor posadero. ¿Eh? ¿Qué? No. Lo lamento mucho, amigo, pero como ve, estamos llenos. Oye, posadero, ¿y yo qué? ¿Dónde está mi vino? Pepe, perdón, es mi culpa. Por cierto, gracias por su paciencia. Ay, no hay ni por dónde caminar. Tengo que ir con mucho cuidado hasta la puerta. Así que adiós, no moleste. Pero, señor, aguarde. ¿Eh? ¿Sería tan amable de quitar la mano de la puerta? Pero, señor, es mi esposa. El bebé está por nacer. ¿Qué espera que haga? ¿Que construya una habitación en el techo para que duerma esta noche? Pero mi esposa, el bebé. ¿Una vez más? ¡No hay! ¿Bebé? ¿Un bebé? ¿Dijiste que tu esposa está por tener un bebé? Bueno, tengo un lugar para ti. Al menos es abrigado y seguro. No es una habitación que digamos, es casi un establo. ¡Ay! ¿Pero qué digo? ¡Es un establo! Claro, el nuevo es mucho, 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 mucho mejor. Pero allí están los animales de los huéspedes. En este guardamos los animales de la posada. Aquí en el viejo establo, que en realidad es una cueva, pero... Pero es abrigada y hay paja limpia. Le estamos muy agradecidos. No puedo negarle hospedaje a nadie. ¡Qué manera de administrar el negocio! ¡Mujeres que dan a luz en un establo! ¡Ay, me estoy volviendo loco! María, no tengas miedo. No lo tengo, porque tú estás a mi lado. Jesús, ¿sabes que así te llamas? ¿Sabes quién eres? Por fin has llegado. Y eso es lo que importa. Duerme ahora, María. Es un niño sano y también hermoso. Duerme. Mira cuántas luces hay en Belén. Nunca había visto algo así. Silencio. Queremos dormir un poco. Toda esa gente. De lugares tan lejanos.
¿Qué tantas historias estarán contando? Ah, son todas iguales. Las que son verdad son muy aburridas. Y las interesantes son puras mentiras. A pesar de eso, yo quisiera estar ahí. Ay, es mejor que te acostumbres, muchacho. Nada importante ha pasado jamás en Belén. Ahora ya duérmete. No teman. Les traigo noticias de gran alegría. Un mensaje para todo el pueblo. Porque hoy ha nacido aquí, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esta será la señal para ustedes. Encontrarán al niño envuelto en mantillas, acostado en un pesebre. Debemos ir a la ciudad de inmediato. Pero, ¿qué haremos con el rebaño? No, las ovejas estarán seguras. Esta noche ha nacido el Salvador del mundo. ¿Será esto posible? Déjame ver de nuevo. Bueno, es una nueva estrella. ¿Será la señal que hemos estado esperando? Ha ocurrido por fin. Nació el Rey del Cielo. Amigos, no sé qué querrán hacer ustedes. Pero antes de que yo muera, deseo ver a ese rey. Llevémosle regalos. El oro de Persia. El aroma dulce del incienso de Abisinia. Mirra de la India. Sí, para el recién nacido rey. Vamos, nos espera un largo viaje. Que el Señor nos acompañe y nos proteja. Por favor, señor, espere. ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que desea? Déjenos pasar. Venimos a traer a nuestro recién nacido al templo. ¿Sería tan amable de enseñarme a su bebé? Sí, señor. Se llama Jesús. Lo sabía, lo sabía. El Mesías ha nacido. ¿Será él? ¡Oh, ya está aquí! ¡Oh, qué dulce es! ¡Qué hermosa criatura! ¡Escuchen todos aquí presentes! ¡Ha
agradezcan al Señor si buscan la redención. Aquí está el Redentor. Oh, mi gran Señor, ahora puedo morir en paz, pues mis ojos por fin han visto la salvación. ¿Un bebé, dices? ¿Que este Mesías es un bebé? ¿Pero qué puedo temer de un bebé? Pero los bebés crecen, ¿no es así? Sí, así es. Crecen, pero tú has averiguado quiénes son los padres del bebé. ¿O preguntaste acaso dónde vive la criatura? ¡Eres un tonto! ¿Entendido? Presento a los magos del Oriente. ¿Qué? Ah, sí, sí. ¿Qué les trae a Palestina? Hemos venido a buscar entre los judíos a quien ha nacido para ser rey. Vimos la estrella de Oriente, señal de su nacimiento. Y hemos venido a adorarle. ¿Con que un nuevo rey de los judíos y recién nacido? ¡Pero qué maravillosa noticia! Daniel. ¿Qué quieres, rey Herodes? Perdón. Quiero decir, ¿por qué me llamas, mi señor rey? ¡De pie, de pie! ¿No oíste lo que mis dignos visitantes están buscando? Al Mesías, ¿cierto? Al que dicen que será el rey de los judíos. ¿Y dónde se supone que ha nacido este tal Mesías? ¿Nacido? Creo que es este. No es este. Tal vez sea este. No, tampoco es este. Tal vez aquí. Sí. Aquí está. Bien, veamos. El mundo cae en el pecado. No es ese. No hay esperanza sino en él. No, tampoco no hay de aquel que no. Y sucedió en... aquí está. En Belén. ¿Dijo Belén? Sí. Un pequeño pueblo al sur de Jerusalén. Le llaman la ciudad de David. Está cerca, sí, es Belén. Les damos las gracias por su ayuda. Vayan, amigos. Busquen al nuevo rey y háganmelo saber, para que como ustedes, yo también pueda adorarlo. Lo haremos con gusto, rey Herodes. Que la paz sea contigo. Sí, que la paz los acompañe también. Un nuevo rey. ¡Yo soy el nuevo rey de los judíos! Hemos visto la estrella y la seguimos hasta aquí. ¿Podemos ver al niño de la profecía? Hemos venido a adorarle. Sí, adelante. Su nombre es Jesús. Mi Señor. Ah, mi Rey. Maestro. ¿Lo encontraron? ¡Claro que lo encontraron! ¿Por qué crees que se fueron por otro camino? ¡Todo es un complot! ¿Contra mí? ¡Sí! ¡Pero no resultará! ¡Lo juro! Quienquiera que sea, no vivirá lo suficiente como para amenazarme. ¿Me entiendes?
¡Yo soy Herodes, el único rey de los judíos! Ese niño de Belén morirá. ¡Mátelo! ¡Mátelo! Y para estar seguros, ¡maten a todos los varones recién nacidos! José, José, levántate. El rey Herodes está buscando al bebé para destruirlo. Lleva al pequeño y a tu esposa a Egipto. ¿Eh? ¿Qué extraño sueño he tenido? María, María, despierta. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Dejaremos Belén. Debemos irnos. Permanecieron en Egipto hasta que el ángel del Señor le dijo a José que Herodes había muerto. Entonces regresaron a Nazaret, y el niño creció y se hizo fuerte de espíritu y aumentó en sabiduría, y la gracia de Dios descansó sobre él. Juan el Bautista. Cuesta creerlo, pero venía para acá con esta pesada carga y un soldado romano me hizo llevar su agua por una milla en la dirección opuesta. Y entonces... Elizabeth, ¿me estás escuchando? Ah, ya veo. Soñando otra vez con niños, ¿eh? Sí, me pregunto cómo será criar a un niño. A un hijo. Oh, querida Elizabeth, el Señor sabe cómo te sientes. Lo sé. Mira ese niñito. Sí, los niños son lindos, llenos de sorpresas. ¡Zacarías! ¡Date prisa! Dios te ha escogido. Me ha escogido, pero para morir, sin duda. Niños, no los tolero. Los sacerdotes desean que vayas al templo. ¿No ves que estoy temblando? Es el corazón. Voy a tener que quedarme en casa. No puedes, Zacarías. Te eligieron para quemar incienso en el templo. ¿A mí? Elizabeth, el abrigo. Pero, ¿y tu corazón? No, no, no. El abrigo basta. ¿Escucharás las oraciones de Israel, Señor? Redímenos y ayúdanos a obedecer tu ley.
Y Señor, consuela a mi esposa en su pena. Ella sonríe, pero su corazón llora. Oh, y si deseas que oficie en el templo otra vez, será un honor, por cierto. No temas, Zacarías. Soy Gabriel. El Señor ha contestado tu oración. Oh, sí. Oh, ¿cuál de ellas? Tu esposa, Elizabeth, tendrá un hijo, y su nombre será Juan. ¿Mi esposa? ¿Un hijo? ¡Es imposible! Todas las cosas son posibles para el Señor, Zacarías. Tu hijo será grande a la vista de Dios, pues Él preparará el mundo para cuando venga el Mesías. ¿Estás seguro de que hablas con el correcto Zacarías? Tanto mi esposa como yo somos ancianos. No podemos tener hijos. Zacarías, por no haber creído en mis palabras, te voy a dejar mudo y sordo. Zacarías ya tendría que haber salido. Mas ha estado ahí adentro por una hora. Tal vez alguien debería entrar. Últimamente no ha estado bien del corazón. ¿No le habrá sucedido algo? Tranquila, Elizabeth. Saldrá en cualquier momento. Zacarías. ¿Qué pasa? Zacarías, ¿qué ocurre? ¡Habla! Di algo, Zacarías. ¿Nos escuchas, eh? Algo le ha sucedido en el templo. Zacarías, ¿qué te ha pasado? Háblame. Háblame, Zacarías. ¿Estás bien? Adelante. Elizabeth, soy yo, tu prima María. ¿Te sientes bien? El bebé se movió de golpe. Cuando me enteré, tuve que venir a verte. ¿Cómo lo supiste? También a mí me visitó un ángel. Yo también tendré un hijo. Y se llamará Jesús, el Hijo de Dios. Entonces vendrá el Mesías. Oh, María. Ahora sé por qué mi bebé se movió con tanta fuerza. ¡Es un milagro! Y también se ve muy fuerte. Miren esos brazos. Se parece bastante a su tío Hazard. Por supuesto que no. Tiene la misma cara de su padre. Un pequeño Zacarías. Sí, Zacarías. Zacarías, perfecto. Es un buen nombre. Pues sí, Zacarías. Un perfecto nombre para el hombrecito. No, él se llamará Juan. Elizabeth, pero no hay ningún Juan en la familia. A pesar de ello, su nombre será Juan. ¡Es ridículo! ¡Zacarías! ¡Zacarías! Él no te escucha, Hazer. Tampoco puede hablar para contestarte. ¡Tonterías! ¡Resolveremos esto ya! ¿Cómo se llamará tu hijo? El nombre de tu hijo. ¿Cuál será su nombre? ¿Eh? ¿Juan? ¿Por qué? Bendito sea el nombre del Dios de Israel. No puede ser, señor. ¡Puedo hablar!
profetizo en el nombre del Señor que tú, pequeño, serás un profeta de Dios y vendrá el día en que predicarás en el desierto y prepararás al pueblo para la venida de Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Hola, ¿qué tal? ¿Han venido para escuchar de Cristo? Así es. Pero tal vez no sea un buen momento. Es el mejor momento. ¿Gustan? ¿Tendrá suficiente? Por supuesto, tengo un río lleno de peces. Bueno... Pero siéntense. Debemos prepararnos para las maravillosas enseñanzas de Cristo. ¿Sabemos amar a nuestros enemigos? ¿Pensamos en los pobres antes de pensar en nosotros? Pero Él será mucho más que un gran maestro. Será nuestro Salvador. Imagínense, por años, nuestros padres han hablado de la venida de un Mesías. Y Él ya ha llegado. El Cristo ha venido. ¿Volverás a estar aquí mañana? Este es mi hogar. Tómelo. No, no, tú tenlo. No, señor, tómelo. Ya tengo uno. No lo necesito. Hará frío esta noche. Nunca conocí a nadie como tú. Les veré mañana. Prepara el camino al Señor. Prepara la vía de su reino. Debemos actuar, su sendero allanar. Preparémonos, pues, Él va a llegar. Prepara el camino al Señor. Declara su pronta venida. No todos querrán nuestra voz escuchar, mas su senda hay que preparar. Amar a todos, Él nos mandó y a consolar las penas. Hay que vivir cual Él nos lo mostró, pues su venida se hace. Prepara el camino al Señor. Enseñemos ya su evangelio. Con fidelidad hay que perseverar. Su camino hay que preparar.
Hace 30 años se empezó a decir que el Mesías había nacido en Belén. Y tu padre, el gran Herodes, envió soldados a Belén para matar a todo varón recién nacido. ¿Y eso qué, Caifás? Arresta a ese tal Juan el Bautista antes de que arrastre al pueblo. ¿Con qué motivo lo aprendo? ¿Por estar mal vestido? Por blasfemia. Déjale predicar. ¿Qué me importa un lunático que grita arrepentíos en el medio de la nada? Juan no va a asustarme. Nadie asusta. ¿Herodes? Mi esposa. Vamos, chicas, váyanse. ¡Váyanse! Herodes, escuché yo. ¿Risas? ¿Risas? ¡Oh, sí! Caifás me hace reír con sus tontas historias sobre Jorge el Bautista. ¡Juan! Juan, sí. ¿Juan el Bautista? Ah, ¿no has escuchado de Juan el Bautista? Dice ser un profeta y afirma que vendrá un nuevo rey. ¿Un nuevo rey? Opino que debemos aprenderle. Herodes no está de acuerdo. ¿Pero tú qué dices, querida Herodías? ¿Que no estás de acuerdo? ¿Qué eres? ¿Un rey o un pez? ¡Manda que lo aprendan, tonto! Tal vez te interese dejar de ser rey, pero a mí no. Bien, deja de relamerte, Caifás. ¿Qué plan tienes? Enviaremos sacerdotes, espías. Ellos le harán hablar de más y tendrá suficientes motivos para arrestarle. Bien, hazlo. ¡Uf! Tengo que esconderle ese abanico. ¡Ay! Bueno, esta será tarea fácil. Así lo espero. Es ridículo que hombres de nuestra habilidad seamos enviados a lidiar con un ignorante en el desierto. ¿Qué tal me veo? Como todo un humilde y creyente siervo. Debe llegar en cualquier momento. Pero dijo que vendría uno mayor. Estoy convencido, como dije, de que Juan es el Mesías. Lo único que sé es que Juan es el mejor hombre que jamás he conocido. Ahí viene. Hay quienes dicen que yo soy el Cristo. Les pido que entiendan que no lo soy. He esperado toda mi vida para ver su rostro y para saber que Israel está a salvo. Perdona que te contradiga, pero tú no eres un hombre común, porque lo que predicas es grandioso. Tú debes ser Elías. No, tal vez eres el gran profeta que fue anunciado. Bueno, supongo que soy un profeta. Digo lo que el Señor desea que diga. Y dime, ¿es acaso un profeta mayor que un rey? Un profeta habla por Dios. Un rey habla por su reino. Así desde luego. Pero aclárame una cosa. ¿A quién debemos seguir? ¿A ti o a Herodes? Sé lo que piensan. Son hipócritas y mentirosos. Los dos. ¿Han venido a averiguar lo que opino de Herodes? Bien, les diré. Él vive y reina en iniquidad. Le ha robado la esposa a su hermano. Y ese es un pecado por el que responderá ante Dios. Te agradecemos tu opinión, Juan. Aunque lástima, no creo que la vuelvas a dar. Juan, ¿por qué dijiste esas cosas? ¿Qué cosas? Que Herodes es un pecador. Porque es cierto. Juan, esos hombres irán a contarle todo al rey. Serás arrestado
Y tal vez... No pueden arrestarme. Todavía no. Él no ha venido aún. ¿Has oído de un predicador de nombre Juan? Sí, oí. Anda cerca del río Jordán. Lleva un día de viaje hacia allá. Gracias. ¿Bien? ¿Qué es lo que ese loco profeta ha dicho? Cuéntame. Dijo que no debiste haberte casado con Herodías. Ah, eso ya lo sabía. Y dice que quebrantaste la ley, que tú y Herodías son inicuos. ¿Qué dijo? ¿Qué? No has hecho lo que te dije que hicieras, ¿cierto, Herodes? Tal vez no me expresé claramente. Te lo diré una vez más. ¡Levántate y envía soldados a prenderle! Pero, querida, pensémoslo un poco. Tiene cientos de seguidores. Perderíamos popularidad. ¡No me importa! ¡Él me ha insultado! Bueno, también a mí me ha insultado y no estoy enojado. No lo tomes en serio. Herodes, o arrestas a Juan el Bautista y lo mandas matar, o yo tomaré la justicia en mis manos. Juan, escúchame. No debes predicar hoy. Pero Andrés, tranquilízate. Estas personas han venido a escuchar sobre Cristo. Y algunos han venido a arrestarte. Pueden estar escondidos entre la gente. Creo que voy a tener que predicar desde allí. Juan, escúchame. Juan. Me conmueve ver a tantas personas reunidas aquí. No me jacto de la presencia de ustedes, pues yo sé por qué han venido. Es el Espíritu de Cristo el que nos une. Todos confiamos en que un día... Juan, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Son los soldados, Juan? ¿Has visto soldados? He aquí el Cordero de Dios. Maestro. ¿Cómo estás, Juan? Has venido. Yo sabía que vendrías, pero has llegado. Así es. Ven, bautízame. ¿Bautizarte? No soy digno. Tú debes bautizarme. Tú tienes que bautizarme, Juan. Pues así tiene que ser, para que se cumpla con toda justicia. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Juan, has cumplido noblemente. Eres un siervo bueno y fiel. Vamos, Juan. Date prisa. Te ayudaré a juntar tus cosas. No. No, ve con tu familia. Yo me quedaré. ¿Te quedas?
¿Por qué? Mi misión está cumplida. Ahora ve. Pero, Juan, yo tengo que... Ya lo sé. Así es como debe ser. Ve ya. Nos volveremos a ver. ¿Cuándo? Ve tranquilo. Él es el Señor, ¿verdad? Así es. Adiós, Juan. Al poco tiempo, Juan fue arrestado y ejecutado por orden del rey Herodes. Pero el mundo jamás ha olvidado su amor ni su abnegado ejemplo. Jesús dijo que entre todos los seres humanos no ha habido más grande profeta que Juan el Bautista. Entra ya. Si uno de ustedes tuviera 100 ovejas y perdiera una, ¿no dejaría las 99 e iría en busca de la extraviada hasta hallarla? Miren, miren a quienes está predicando este tal Jesús. A pecadores, ladrones y cobradores de impuestos. Pero escuchan y entienden. Para mí la vida es más que cuentos sin sentido. Además, no son sino historias de niños. Ustedes podrían aprender de ellas. Había un hombre que tenía 2 hijos. Y el menor le dijo a su padre, dame mi parte de los bienes. El trabajo de campo no es para mí. Uno trabaja todo el año y si viene una tormenta fuerte, se terminó. El futuro siempre está en manos del Señor. Pero yo quiero que esté en mis manos. ¡Otra vez con esa historia! Padre mío, yo quiero irme a la ciudad. En la ciudad, uno puede prestar su dinero. Y puede cobrar intereses y ganar mucho, mucho más. Y sin tener que arar la tierra, ni plantar, ni cosechar. ¡Ah, Jacobo! ¡Qué bueno que pudiéramos ser ricos sin tener que trabajar! No dije sin trabajar. Pero en vez de matarse, hay que tener ingenio. Muy bien. Si eres tan ingenioso, ¿por qué no lo has hecho ya? Se necesita dinero, pero... No, Jacobo. No nací para campesino, padre, sino para los negocios. Jacobo, si pudiera, te daría, pero no tengo dinero. Lo que tengo son tierras, ovejas, cabras y ganado. Un día, la mitad de todo será tuya, Jacobo. Para entonces, ya será tarde. Una fortuna se hace de la misma forma que un muro. Lentamente, una piedra a la vez. Yo quiero ser rico ahora, para disfrutar en mi juventud. No le prestes atención, padre. Quiere que vendas la mitad de tus tierras y le des el dinero. Quiero salir adelante en la ciudad, padre. No te defraudaré. Jacobo, ¿no te das por vencido? No hasta que pruebe fortuna. Oh, está bien. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Sí, Jacobo, lo digo en serio. Gracias, muchas gracias, padre. Ten tu herencia, Jacobo. Haz con ella lo que desees. Querido oro, eres mi gran futuro.
Tal vez ahora te sientas rico, pero por más que tengas, nunca será suficiente. Lleva bien las cuentas, hijo. Cada vez que gastes o inviertas algo, por favor, anótalo. Así lo haré, padre. No te preocupes, amigo. Cuando vuelva, seré rico. Adiós. ¡Adiós! La mitad de nuestros bienes se ha ido. Ah. Señor, te ruego lo protejas para que regrese sano y salvo. Necesito comprarme buena ropa. Oh, entre, por favor, entre. Qué bien, tengo algo para usted. Oh, sí. Veamos un poco de esto. Sí. Y de esto. Oh, mire. Oh, otro poco de esto. Le resalta los ojos. ¡Oh! Nunca había visto tanta elegancia. ¡Oh! Entraré a esa zapatería. Disculpe, señor. Quiero unos zapatos bonitos. Sí. Tengo algunos pares. ¡Qué extraña! Digo, ¡qué rara! ¡Qué hermosa ropa! Ah, oh, gracias. No. Estos no le van bien. Es que... Tengo lo que necesita. Venga por acá. Estos son los ideales para usted. ¿Qué le parece? ¿Le gustan? Sí. Siéntese. ¡Perfectos! Son lindos, me gustan. Solo 3 monedas de oro. Son casi un regalo. Valen eso y mucho más. Gracias. Yo voy a leer su futuro. Veo mucho oro. Demasiadas riquezas. Y tendrás una vida larga y dichosa. Eso ya lo sabía. Pero aquí tiene una moneda. ¿Qué quiero? Quizá una naranja. No. Tal vez esto. No, mejor no. Se ven deliciosas estas manzanas. Se los agradezco, pero solamente quiero 2. Señor, quisiera ayudarme, por favor. No tengo nada. Mm.
¡Oh! ¡Oro! Esta moneda, repártala entre todos. ¡Cuidado! ¿Qué sucede? Hola, ¿qué tal? Bonito día, ¿verdad? ¡Auxilio! ¡Rápido! ¡Sube! ¡Que no escape! ¡Lo tengo! Bienvenido a la ciudad, campesino. Soy Fashid, y ella es mi hermana Ana. Hola. Salvaste mi vida. Oh. Con que por eso te perseguían. No es prudente llevar tanto dinero con usted. Acabo de llegar a la ciudad. Voy a ser un prestamista. Y haré una fortuna. Tienes una buena cantidad. Nos... digo, te alcanzaría por bastante tiempo. Fashid, este dinero no te pertenece a ti. Es de él para invertir. Bueno, la verdad no todo. También quisiera divertirme un poco. Además, si deseas que la gente te tome en serio, será mejor que te compres otra ropa. Es que acabo de comprármela. ¿Qué tiene de malo? Para mí es muy... repulsiva. Pero por lo menos... ¿Qué? Los mendigos te robaron tus ridículos zapatos. Perdón, ¿qué quiere que haga con esto? Déselas a algún campesino que no sepa cómo vestir. Venga, verdadera. ¡Denme suerte! ¡Palillos! ¿Quieres probar tu suerte? Sí, ya lo creo. ¡No perdí! Otra vez. ¡Es suerte! ¡Palillos! Lo siento. Perdió. No, sí, sí, no. ¡Ah, qué buen lugar, eh! Sí. Ah, toma, come otra. Ah, esto sí que es vida. Seguro. Brindemos. A tu salud. ¡Salud! ¡Me gustaste! ¡Es tuya! Fashid, tenías razón. Esto sí que es vida. Déjame decirte, Jacobo, que nunca he tenido un amigo mejor que tú. Hemos tenido una fiesta diaria por un mes.
Gracias. Espera. Quiero comprar flores para Ana. Guarde el cambio, anciana. Oh, jamás olvidaré su amable generosidad, mi buen señor. Adelante. Hola. Ah, hola. Ana, compré algo para ti. Tengo todas las flores que quiera en el jardín de mi padre. Pensé que yo te gustaba. Cuando yo te conocí, tú tenías tantos sueños. Y ya verás que los voy a hacer realidad. No. Tú eres igual que mi hermano, un derrochador. Te vas a gastar todo el oro. Todavía me queda mucho dinero. Tengo... ¿qué? Aún me queda la otra. ¿Qué has hecho? Ana, aún puedo invertir esto. Ya verás. Volveré. ¡Espera! ¡Jacobo! ¡Jacobo! ¿Dónde has estado? Te estuve buscando por todas partes. Déjame solo. ¿Qué te pasa? No hay más, Fashid. Entiende, no tengo más oro. Lo gasté todo. ¿Qué? ¿No tienes? Bueno, entonces yo... Será mejor que nos veamos otro día, Jacobo. Dijiste que serías rico. ¡Tú me mentiste! ¿Y qué esperabas que te dijera por una simple moneda de oro, tonto? Tú dijiste que jamás me olvidarías. Nunca antes te había visto. Piedad, no he comido nada en 2 días. Denme trabajo. Una limosna por caridad. Señor. Lárgate, no tengo nada. Una moneda, señor. En tu propio lugar. Una vez aquí recibí una moneda de oro. Ahora vete. Vete. Largo de aquí. ¡Largo! ¡Aléjate! ¡Es mi sitio! Una moneda, por el amor de Dios, señor. Una moneda. Estamos muertos de hambre, señor. Denos una moneda. ¡Viste oro! Señor, una moneda. Gracias, señor. ¡Esa moneda nos pertenece a nosotros! ¡Eso no es! ¡Vamos a pegar esta moneda! ¡Regrésela! ¡No! Necesito ayuda. Perdone, señor. Oh, oh, oh.
¡Me asustaste! Estoy hambriento. ¿Usted podría darme trabajo? Piedad. De verdad, yo quisiera ayudarte, pero ¿no has escuchado de la hambruna? Apenas si tengo para alimentar a mis animales. Los únicos que tienen dinero son los prestamistas, lo siento. Por favor. Haré cualquier cosa. Bueno, tal vez puedas ayudarme alimentando a los cerdos, ¿sí? Manténles bien alimentados y tú, pues, come lo que encuentres, ¿eh? Gracias, gracias, señor. Terminado. Aún los peones de mi propio padre comen mejor que yo. ¡Claro! ¡Sí, ya lo tengo! Voy a volver con mi querido padre y le rogaré que me emplee como uno de sus peones. Hijo mío, estás vivo. Padre, he pecado contra el cielo. Y por cierto que no soy digno ni de ser tu hijo. Pero, por favor, te ruego que me emplees como peón. No, nunca. Nunca, Jacobo. Oigan, vengan todos, escuchen. Jacobo ha regresado. Trae mi mejor ropa y viste a mi hijo. Ponle un anillo en el dedo y cálzale los pies. Y traigan el becerro más gordo. Mátenlo y hácelo. Comeremos y celebraremos. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y encontró el camino. ¿Qué sucede aquí? ¿A qué se debe tanto alboroto? Su hermano menor ha regresado. ¿Jacobo? ¿Ya hizo su fortuna? No, lo perdió todo. ¿Qué? Nehemías, entra y festeja con nosotros. Todos estos años te he servido. Siempre te he sido obediente. Y en todo, todo este tiempo nunca me diste ni un cabrito para comer con mis amigos. Pero no bien, Jacobo volvió a casa. Jacobo, quien perdió la mitad de tus bienes, hiciste matar el becerro para celebrar. Y hubiera hecho lo mismo por ti. Hijo, siempre los he querido a los dos. Y sabes que todo lo que me queda es tuyo. Pero daría todas mis posesiones y sería pobre para que tú y tu hermano fueran buenos y prudentes. Jacobo ha tenido que sufrir mucho para aprender su lección. Pero tú, Nehemías, has sido siempre prudente.
Ven. Celebremos. Pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido, mas ha sido hallado. Y estos también son hijos e hijas de Dios, aun cuando muchos hayan pecado. Y yo les pregunto, ¿a quién de ellos creen que rechazaría nuestro Padre en los cielos si se arrepintieran? ¡Es ridículo! ¿Cómo habríamos de saberlo? Mas yo sí lo sé. Dios los perdonaría a todos. También los perdonará si ustedes se arrepienten. Acércate. Señor. ¡Qué bueno!